Ah, como os decía, eh, María ahora juega en bueno, los tres circuitos principales de Europa: ¿no? el Ladies European Tour, el LED Access Series, Santander Golf Tour. Y bueno, es una jugadora que a lo largo de su carrera pues, ha ganado un poco en, en todas partes. Mira, ya se, ya se ha unido. Ahora sí me Y ha ganado en Suiza, con el, en el LED Access Series, ha ganado en Sudáfrica. Y ya está por aquí, conseguido. Oye, es que me he tenido que conectar por el móvil porque el ordenador no me, no me dejaba. Ah, bueno, claro, a veces pasa. Que a veces te deja verlos, pero no te puedes conectar por el ordenador. Sí, una cosa rara, pero bueno, ya estoy aquí. Oye, ¿qué, ¿qué tal? ¿Estás? Fenomenal. Bien, ¿todo bien? Sí, todo estupendo, la verdad. No me puedo quejar. Me alegro, me alegro. Y, oye, ¿qué tal estás llevando el confinamiento? Pues lo llevo muy bien, mejor de lo que pensaba, la verdad. Mira, eso, eso, la verdad eso es bueno, ¿no? Pues no todo el mundo puede ser... Este sí. Bueno, pues algunos... Bueno, o se aburres mucho o, o vale, lo llevan... A mí se me pasan los días bastante rápido. Bueno, tengo la suerte que tengo en el jardín, estoy aquí un poco en la naturaleza y, y bueno, quieras que no, poder a salir a, a tomar el aire y a coger sol y eso ayuda mucho. Sí, a mí también me pasa eso, de que, se, que los, los días se me pasan volando. Y bueno, la Sí, sí, sin darme cuenta, además, increíble. Sí, sí, sí. Eh, oye, ya que me ha dicho los jardín, ¿estás entrenando mucho? ¿Has podido entrenar? Pues mira, me he montado un, <laughs> he improvisado un poco, ¿Sí? y he montado con un colchón viejo que tenía ahí, bueno, que teníamos aquí en casa, lo, lo he puesto en vertical contra la pared, ¿Sí? con una cortina así por encima, así vieja, y tiro ahí desde la alfombra de, de limpiarme los pies de casa. ¿Qué uy, te parece? Uy, qué apaño. <laughs> oye. oye. funciona muy bien. No, no, vamos, eso seguro. Pero, sí. oye, que bien apañado, la verdad. Eh, sí, y bueno, y ahí y ahí voy. La verdad es que lo único es que si pegas un socket mal vas, ¿eh? ah, bueno, las paredes pueden sufrir. ¿no? De <laughs> momento no he pegado ninguno. Ah, eso. Yo te iba a decir, que no creo que hubieras pegado ninguno. No, pero no te creas tú que a veces no, me, no se me pasa por la cabeza. <laughs> bueno. eh, oye, María, y el tema físico, eh, ¿cómo lo llevas? Has podido hacer, bueno, estás eh, supongo entrenando todos los días. Sí, por las mañanas hago mi rutina de gimnasia. Uh -huh. Y bueno, yo siempre lo hago aquí en casa. Tengo ahí un pequeño, pequeño gimnasio ahí con mis cosas. Y, y lo hago aquí todas las mañanas cuando me despierto. Uh -huh. Hago mi gimnasia. Estoy meditando también después de la gimnasia. Y luego ya desayuno ah, bueno. a eso de las 10 o por ahí. Bien, 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 bien. Bien. Eh, bien. Oye, es el primer, por cierto, es el primer Instagram Live que haces. Sí, bien. Estaba, un poco, estaba un poco estresada porque digo, ¿esto cómo va? No sabía muy bien yo cómo era la cosa. Bueno, no pasa nada, es muy fácil, pero me gusta que estemos de estreno, ¿eh? eso me gusta. Eh, a ver, vamos un poco con lo que has hecho eh, durante el confinamiento, ¿vale? Bueno, lo que estás haciendo. Eh, eres mucho de tele, o sea, has visto muchas películas, muchas series. Pues mira, he visto pocas películas, creo que como tres o así en todo el confinamiento. Yo de todas maneras llevo do, dos semanas menos que, que todo el mundo porque estuve en Sudáfrica dos semanas antes de venir, sí. antes de, que, de eso, pero bueno, llevo ya bastante tiempo. Eh, y feliz he visto como tres o así, no he visto más. Alguna serie veo por la noche... Pero no he estado viendo mucha tele, la verdad. Es de decir, que durante el día casi nunca la enciendo. ¿Y a cuál te has enganchado a la serie que estás viendo? Estoy viendo una que se llama The Blacklist. Ah, bueno, sí. Sí. Muy buena, además. Que la empecé a ver ya hace meses y ya voy por última temporada, por fin. A ver si ya me la acabo. Oh, mira. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y, ¿y que en Sudáfrica cuando estuviste esas dos semanas, eh, qué estuviste haciendo? o...? Pues mira, me quedé allí, estaba con unos amigos, eh, pues nada, jugué algún día al golf, eh, paseos por la playa, por lo menos allí se podía hacer vida normal, hasta que justo hasta que me fui que, que empezó el confinamiento allí también, entonces bueno, por lo menos tuve un par de semanitas de, de eso, de de, de, de libertad Perdón. antes de venirme. Y además, eh, bueno, un pájaro eh, me ha chivado que te gusta mucho la fotografía y fotografiar en Sudáfrica, ¿no? Sí, sí, menos mal. Además no me había llevado la cámara, o sea que, que saqué, saqué unas cuantas fotos por allí en, en las playas cuando cuando me quedé. La verdad es que sí. Oh, no, mira. Oye, a ver si a ver si vemos alguna. Voy a, a ver, la verdad es que tengo tengo el Instagram abandonadísimo. Hacía yo creo que desde que había venido a Sudáfrica que no me conectaba, o sea estaba yo digo a ver la contraseña cuál es porque no me acuerdo. Entonces eh, sí. Pues mira, te, te, te recuerdo si subes alguna esta semana o esta. semana. Venga, te voy a te voy a subir una y te etiqueto, ¿vale? Venga, vale. Ah, sí, eso me gusta, eso me gusta. Vale, vale. Eh, y oye, el tema de la meditación, ¿lo llevas haciendo desde hace mucho tiempo o desde hace poco? Pues mira, he intentado empezar un par de veces, pero siempre lo dejaba, pues eso empezaba y lo dejaba, no tenía constancia, ¿no? Y uh -huh y la verdad es que con el confinamiento este que al final pues estás aquí en casa metido sí o sí pues me propuse hacer un par de, de cosas una de ellas fue la pues esto, apuntarme a un curso de, de meditación online y llevo cinco esta va a ser la quinta semana y bueno y he aprendido un montón de cosas y al final pues me, pienso que me puede ayudar mucho con no solo con la vida pero con el golf también me puede ayudar mucho entonces bueno he estado practicando como como buena estudiante, bien, bien, bien. <laughs> haciendo las tareas y eso, o sea, qué bien. Vale, bien, bien, bien me gusta. Eh, oye, y desde que en bueno, cinco semanas que has estado aquí en Sudáfrica, ¿qué cosas diferentes has hecho que no hagas normalmente? Eh, Durante el confinamiento, dices, eh, pues eso, en la meditación, oh, que me la hago todos los días y son tres veces en semana que, que tengo el, el curso. Eh, también he hecho otro curso de, de, autocon de autoconocimiento online, que uh -huh. lo hice cuando llegué, tardé nada, un par de semanitas en hacerlo, uh -huh. entonces he estado un poco mirando hacia adentro, eh, conociéndome un poquito más, aprovechando este tiempo de, de tranquilidad para, pues eso, para pa, pa, pa pararme, para pensar, porque normalmente estamos todo el día, viaje para acá, viaje para acá, al final... Pff no tienes tiempo para pararte y para, y para pensar en ti. Y la verdad es que a mí me ha venido fenomenal. Eh, lo he tomado un poco para, para tomarme un respiro, un descanso y, y un poco trabajarme a, a mí. Y la verdad es que, que eso es lo que, lo que he estado haciendo. Y bueno, y eso en el jardín, eh, de jardinera, quitando muchas hierbitas malas esas, que es como terapia que hace. Mira. practicas la paciencia. Eso desde luego, eso seguro, ¿no? La paciencia se practica bastante ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, me pongo, tiro bolas, tal, tengo una cosa ahí, un slackline que se llama, que es una, una cinta de estas que caminas de un lado a otro y haces equilibrio. Sí. Ahí me entretengo bastante, bueno, me pongo musiquita y fuera y se me van las horas por la tarde. Sí, y la suerte eso, que, que hace buen tiempo aquí, ¿no? Bien. Y en noche paraíso, pues más aún. ¿No? Sí, la verdad es que tengo suerte, tengo suerte. Eso de luego. Mira, eh, nos llega alguna pregunta, hay una con respecto a la meditación eh, de Pascual Calamonte. ¿Qué crees que te puede aportar la meditación durante los torneos? Pues mira, primero eh, te ayuda a relajarte, pienso yo. Ah, yo. Yo tengo un problema que mi cabeza nunca, nunca para, ¿no? Y entonces. El hecho de meditar me ha ayudado un montón a, a callar pensamientos, a, ¿sabes? a, a no. Pues es, que es una cosa que no, no, no me para. Entonces, pienso que, que me puede ayudar mucho a, pues eso, a relajarme, a tranquilizarme, a, a ver más claro. Sobre todo en los momentos de presión, estos que, que pues, al final, quieras que no, te vienen mil cosas a la cabeza. Y Dios, pues a, aprender a usar la respiración para, para centrarme y para estar pues eso, con los pies en el suelo un poco, ¿no? Vale. Y luego eh, Íñigo y Felipe tienen curiosidad y te preguntan para cuándo una exposición de fotografía. A ver. Pues estoy en ello, estoy en ello. La verdad eh, he estado estos días también un poco organizando tema de fotos, editando algunas fotos que tenía ahí. Bueno, las de Sudáfrica las he estado mirando un poco y eso. Y, y tengo una pendiente porque. Mi, mi, mi buen amigo, eh, Gerald, que, que era Cadí del Turopeo, que falleció hace unos años ya, sí. él me, me dejó en eh, su herencia un dinero para yo hacer una, una exposición de fotos. Anda. Y lo tengo pendiente, y se me van pasando los años y no lo hago. Entonces, eh, hace poco, eh, bueno, eh, sobre todo a principios de año, me puse en contacto con un fotógrafo de aquí, de, de Tenerife, que conozco. ¿Sí? que me está ayudando con el tema y entonces, eh, pues eso, tengo, quiero hacerla a ver si antes de que acabe el año la hago. Y ahora con todo esto ha sido como, ¿sabes? Buscar un sitio, la fecha exacta y tal, no sabiendo cuándo tengo torneos, cuando no, pues de momento está un poco ahí parada la cosa. Pero bueno, yo he estado trabajando un poco en el, en el lado de las fotos mías, organizándolas, eligiendo algunas y otras, y bueno, y está pendiente, está pendiente. Sí, Vendrá pronto. No me la voy a perder, sí. ¿eh? eso seguro. Sí. No, no, sí, va a estar guay. Y preguntaban también por aquí si has cocinado mucho durante el confinamiento Pues sí, la verdad es que sí, me gusta mucho eh, Pues mira, he hecho desde pizza, eh, me, me he hecho unas pizzas que a mi madre le encanta además Me tiene ahí, me, me dice ya hay que hacerla todos los fines de semana <laughs> ah, Además de harina de espelta integral, super sana y super rica Anda. He hecho un par de ellas, he hecho algún arrocito negro, algún arroz con de gambitas así muy rico, eh, que más tortillas de papas, que me encantan, me salen muy ricas además. Y bueno, me entretengo, hago mi propio chocolate, hago ¿Sí? mi chocolate con dátiles, sí, me queda muy rico también, y, y no sé, algunas galletitas en el horno y eso, bueno, me, me entretengo, la verdad es que me gusta mucho. Y si tuvieras que elegir un plato estrella de la cocina de María Botet, ¿cuál sería? Yo creo que la tortilla de papas, ¿Sí? bueno de, de patatas, que la decimos tortilla de papas aquí. Mm. Anda, me sí. sale muy rica. Me queda pendiente también mm. probarla. Sí, sí, sí. <risa> <Me> <risa> sale rica. Además cada vez la perfecciona más, entonces es como fa. Y con cebolla queda así jugosita. La hago con cebolla, pero la cebolla la, la adoro en la sartén antes de meterla en la, a mezclarla con los huevos y, y las papas. Vale, vale, eres de la almirada. La adoro sí, y queda dulcita, súper rica. <laughs> y, y aparte de la comida, mira, pregunta Alicia, ¿para cuándo la producirán? Ya veo, ya. <laughs> ya la acabo de ver, a Alicia le gusta más un romiel. Eh, pues mira, yo no sé, la fábrica está aquí mismo, en el tejín, al lado de donde vivo yo, pero casi que se las compro a ellos, que lo hacen muy rico. De vez en cuando, dile, dile a, bueno, Alicia, ya te llevaré una botellita cuando vaya por Madrid, para bebernosla. <laughs> mira, eso está claro, y nos la bebemos, bueno, está esta venga. Sí, exactamente. Venga, eh, a ver, vamos a pasar un poco a la parte del golf. Eh, cuando te, bueno, cuando eras amateur, ¿qué es lo que más recuerdas? Tus mejores recuerdos como amateur. Uf. Pues mira, los viajes con las chicas, ¿no? nos pasábamos tan bien en los torneos. Era como además. Eh, pues eso, te faltabas el colegio, pues al final te ibas dos semanas por ahí, la gente de tus amigos en el colegio estudiando, y tú por ahí viajando, jugando torneos, conociendo países, con tus amigas, ¿no? Y era como, era súper divertido. Y... <laughs> que no tengo memoria, dice Mencho. <laughs> no, eso es de luego que es verdad que son muy buenos recuerdos, pero y, y luego cuando te pasaste a Pro, eh, ¿cómo fue ese cambio? ¿Fue muy grande? Pues sí, la verdad es que fue grande, sobre todo en aquellas épocas que. Bueno, hablo como si yo fuera una. Bueno, pero ya llevo bastantes años de pro. Eh, te pasabas a pro después de estar, claro, súper eh, como protegida por la federación, que te organizaban todos los viajes, los hoteles. Tú no te tenías que ocupar de nada, sino de ir al aeropuerto e irte y a jugar. Claro. Y claro, te pasas a pro y ya nadie te hace nada. Nadie te compra billetes, nadie te, te reserva hoteles, nadie. Pff, y te, encontra... claro, te encontrabas un poco sola, yo bueno, yo como era la pequeña cuando me pasé pues eh, con mi hermana que jugaba en aquella época la rañeta y tal, pues ellas como que, que te, te cogen ahí te, te enseñan un poco cómo va todo pero la verdad es que era difícil, eso sí, y, y además sí. eso te iba a decir que lo has dicho además de familia eh, muy golfística, sí muy golfística, sí todos, todos mis bueno mis dos hermanos y mi hermana todos, todos jugaban, todos bueno fueron pro profesionales sí uh -huh. Y un año después, si no recuerdo mal, ¿eh? un año después de hacerte pro, es cuando ganas tu primer torneo, ¿no? En Sudáfrica. ¿Puede ser? Sí, sí. En, en Sudáfrica, contra, contra contra Menchu, contra Carmen Alonso en playoff. Ah, Aquello fue... Ah, sí. Sí. Sí, sí, fue súper fue super bonito. La verdad. Y cómo lo recuerdas, porque te acordarás eso perfectamente. Pues sí, me acuerdo, me acuerdo muy bien. Además fue, fue gracioso porque era mi primer año, bueno, el primer año que iba a Sudáfrica y, y cuando llegué, llegué allí me encontré con, con una amiga mía suiza, Nora, que yo jugaba al golf con ella, pues eso los equipos desde los 14 años y coincidimos allí jugando el tour este. Y claro, y, y fue como una, una reconexión Y llegamos al último torneo, que era este que jugaba, sí. y, y las dos con unas ganas de quedarnos en Sudáfrica. Que, que claro, y, uf, y yo decía, pero qué va, cómo voy a quedar otra semana, tal. Y era justo, estábamos hablando de esto de, después del segundo día del torneo, sí. y yo iba bastante bien colocada, no iba ganando, salía pues no sé si en el segundo o el tercer partido, el último día. Sí. Y le digo, venga Nora, si gano mañana, cambio el billete y nos quedamos una semana más. Y fui y gané, hice cuatro bajos. Y pues me no me acuerdo las que hizo, ella se acordará, yo no me acuerdo ya. Y empatamos y salimos a playoff. Ostras. Sí, fue, fue, fue muy bonito. Y cumplí. Duro para ella, imagino, pero, pero yo le tengo como muy, muy buen recuerdo de, de aquello. Y entonces cambié el billete y me quedé una semana más allí con, con ella y con tres amigas más que hicimos allí en Sudáfrica. Claro. Y no veas cómo nos lo pasamos. O sea, que no te importó quedarte desde luego una semanita más allí. No. no, no. yo, bueno, yo vuelvo todos los años porque a mí aquello me encanta, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Eh, mira, nos llega una pregunta. <laughs> pues sí, <ya. risa> a ver, una pregunta. ¿eh? <laughs> machado. Eh, ¿Qué importancia tiene la figura del profesor de golf en el desarrollo de un jugador para llegar a ser profesional? Hombre, yo pienso que es súper importante, ¿no? Eh, no solo, bueno, tecni, técnicamente obviamente te, te, te ayudan, ¿no? Te forman, te, pues te enseñan cómo, cómo se hace, cómo es. Y, y bueno, yo creo que hoy en día los profesores, aparte de también solo técnica, es, son más completos, ¿no? Y, y te ayudan también con, con otros aspectos del golf, un poco más mentales. Eh, y bueno, pero pienso que, que es fundamental, ¿no? Tener un, un buen profesor que te, que te enseñe bien y que te dé una buena base. Eso es de luego. Desde, desde pues, jovencito, sí. Eso es de luego. Mira, ya que hemos recordado, eh, 2004, luego yo me he acordado mucho de, bueno, repasando y demás, del 2014. Yo creo que fue tu mejor año, ¿no? Cuando ganaste dos pandemicos. Sí, en 2014 me, me, me tuve un año muy bueno, la verdad. Lo recuerdo con, con mucho, mucho cariño. Eh, sí, fue, fue una época muy bonita, no sé, encontré como un. Un nivel más, ¿no? En, en mi juego había estado trabajando eh, mentalmente con, con un, un señor que me ayudó mucho, Alan, que, que me ayudó mucho mentalmente. A, a, estaba un poco quemada del golf y él me ayudó a salir un poco de ahí. Y la verdad es que, pues eso, el trabajo de varios años, eh, pues dio su fruto, ¿no? Y, y la verdad es que, que recuerdo que, que estaba súper confiada y súper... Me, me creía que podía ganar y pues, pues por eso yo creo que, que ganas, ¿no? Cuando te, te piensas que... Que puedes, pues lo consigues. Eso es yo. Lo... Y sí, lo recuerdo, lo recuerdo que, que te, tuve ahí un año muy bueno. Mira, está Marta por aquí y nos dice que nos cuentes algo de tu coach. Dice, cuenta, cuenta. <laughs> La Doti, de verdad. Nada, tengo un coach maravilloso que, que me ha ayudado muchísimo con mi golf. Y, y nada, él, él, como te decía, él, él no solo técnicamente, pues pues me ha ayudado, o sea, en el aspecto técnico, sí. sino que también me ha ayudado a tema, o sea, a tema de cabeza, de cómo reaccionar, cómo actuar en el campo, o sea, infinitas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y, y a, a raíz de, de ahí, después de varios años de, de relación profesional, pues al final, eh, pues eso, hemos, hemos empezado una relación personal aparte de, de eso. Y entonces, bueno. Pues es mi, mi roca ahora mismo, mi, sí, mi, 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 mi inspiración y bueno, estoy muy feliz y me ha ayudado muchísimo con mi golf. Y no solo con mi golf, sino en mi vida, con, con el día a día. Y la verdad es que estoy súper agradecida de haberme encontrado con, con una persona tan, tan especial. Ajá. Y además, sí. el año pasado, si no recuerdo, sí, en Suiza ganaste bueno, un torneo de letas. Ganó un torneo de letas, sí. Además, fue bueno, una, una gran victoria, además. Sí, fue una victoria súper especial porque, bueno, eso llevaba ya varios años, cinco años sin, sin ganar y, y eso llevaba ya pues varios años trabajando con Chris, eh, había hecho cambios muy, muy buenos y, y bueno, y, y pues eso, eh, como que los frutos del trabajo de, de dos años pues se, se, se vieron reflejados ahí y, y bueno, no sé, fue precioso. Lo más bonito de ganar, como, como ya dije en algunas de las entrevistas que me han hecho, fue el sentirme tan arropada por todas las chicas de, del circuito, por las españolas, o sea, fue súper bonito. El sentir de que, que, que todo el mundo quería que ganara, ¿sabes? Aquello fue lo más bonito que me pasó. Ajá. Sí, eh, mira, no fue Alicia, especial. Dice Alice: cuentes lo que te pasó el último día en Suiza. Una de las mías, ¿qué, qué pasó? Pues mira, eh, que nada, que llegué al campo de golf el último día. Eh, cuando llegó al parking, ¿Sí? me abro el maletero para sacar los palos, ponerme los zapatos y tal. Y me doy cuenta que se me olvidaron los palos en la casa. No sí. En la casa donde me estaba quedando. Gracias. Corriendo, me metí en el coche, corriendo a la casa. Claro, estaba como a 10 o 15 minutos, corriendo a la casa. Eh, cogí los palos, los metí en el maletero Llegué pues, con 25 minutos ahí corriendo Tiré tres bolas y partí del uno Mira, aquello fue Uf. de verdad ¿Ah? Fue un estrés, fue un estrés ¿Y, y por, sí. qué? por qué dices eso de me marqué una de las, de las mías? Muy Porque me, me pasan cosas Me pasan cosas En la escuela este año Me quedé con los palos encerrados en el apartamento el último día Se, se me quedaron las llaves por dentro fastidio, sí. Y que no... Y que no pude... No, me tuve que jugar con los palos, gracias a Dios que estaba Marta Sanz y la hermana de Patricia allí y Marta Sanz que iba de Cádiz y de Patricia me dejó los suyos. Pero, sí. Sí, sí, no, me es que de verdad. <risa> <risa> Cosas de estas, todo el rato. <laughs> Ostras, <mía. risa> Pero mira, ya me lo tomo como que, mira, pues si pasa, pasó, ¿sabes? Tampoco me... Tampoco me estresé mucho, digo, es que tampoco podía hacer nada, claro. No, no, claro. Así, es que... La puerta, además, ahí blindada. Tuve que venir al cerrajero. Mira, aquello fue un. <laughs> qué barbaridad. Oh, madre mía. A ver, vamos con preguntas que nos llegan. Eh, Jorge Armenteros, ¿qué destacarías en tu juego y qué es lo que tienes que mejorar? Pues, mira, destacaría. Eh, cojo muchas calles. Soy, soy bastante regular con el drive, la verdad. No me voy mucho a los lados. Tengo un, un porcentaje de calles cogidas muy alta y pienso que es. Que, hombre, no soy la, que más, la más pegadora, pero bueno, estoy en la media, eh, igual un poquito más, pero bueno, en la media más o menos. Y, y bueno, y pienso que es súper importante no tener la bola en calle, sobre todo en campos que, que tengan pues, los raps más complicados, estrechos y eso. ¿Y cuál es la segunda parte de la pregunta? Eh, Perdón, no, ¿y me que que mejorar? Eh, pues el juego corto. Eh, he mejorado mucho, pero pienso que todavía tengo que seguir trabajando el juego corto, eh, para cuando, sobre todo fallas grines, recuperar y hacer pares aunque, aunque no cojas grines. Y bueno, ahí estoy, con el Pate he tenido mis más y mis menos estos años, eh, pero bueno, ahora parece que, bueno, por lo menos es, cuando estuve ahora jugando a principio de temporada ahí en Sudáfrica, como que me sentí bastante más confiada. y... Y bueno, tengo un pad nuevo que me dejó Marta Marta Figueras Dotti, que se lo cogí del garaje un día, uno de estos del año de la castaña, un Wilson, no sé qué, 81 o 93 o algo así, no me acuerdo. Pero vamos, de los como el que usa Mikkelson así finito, sí. Uno de esos y la verdad es que, que bueno, que, es me, que me viene me viene muy bien. No sé, he cogido le he cogido he empezado a amar el patear otra vez, que es importante. Eso es, pues. Eso sí que es muy importante. Mm. Eh, a ver, José Rollo, te vemos entrenar eh, muchísimo en el Peñón y siempre con una sonrisa. ¿Cómo planificas tus entrenamientos? ¿Y a qué le dedico más tiempo, no? ¿Y a qué le, eso, ¿y a qué le dedicas más tiempo? Pues mira, últimamente, eh, este último año sobre todo, le he dedicado mucho tiempo al, al juego corto. Bueno, él me ve ahí pateando todo el día, yo cada vez que le veo estoy en el patin green y en el y en, la, en la zona de approach estoy mucho o a veces me voy al campo a un hoyo y, y entreno a pra, a approach y pateo allí no entonces yo creo que dedico casi el 60 al, al juego corto por lo menos y luego eh, bolas tiro pero no me pego cubos de bolas pego, las pego muy concentrada haciendo mis rutinas y mis cosas sí. pero pego pocas no pego no pego dos cubos de bolas no pego sabes a lo mejor me pego un cubo pero, pero bien bien concentrada y luego jugar juego todo lo que puedo estoy en el campo que al final es donde más aprendes y, y al final el sabes el campo de prácticas yo pienso que, que te limita a... es que en el campo no sé pienso que hay que estar jugando pegando golpes distintos cada vez con distintas posturas claro. pues con sabes eh, pues jugando a lo mejor algún fade algún draw... Y, y pienso que en el campo es donde más se, se puede practicar eh, de verdad. En el sí. campo de prácticas, a no ser que estés haciendo un cambio técnico que yo pocos estoy haciendo ya, eh, no, lo, lo intento evitar. Vale. Eh, a ver, Jimena hay ¿alguna anécdota en el peñón de Tenerife? Uf, anécdota de qué tipo de, de... ¿Algo de anécdota? que te pasara o, o que recuerdes. ...en tu campo... ...anécdotas en el Real Club de Tenerife... ...ay no sé, me quedó en blanco... Eh, ...difícil... ...sí, no sé... ...ahora mismo así no me viene ninguna... No, ...de pequeña escalaba muchos árboles... ...de por ahí... <laughs> ...me pasaba... ...me pasaba los días ahí en el peñón metida... ...y, y, y vamos, sí, jugabas ...de vez en cuando, pero vamos, lo que más hacías... ...era por ahí... ...hacerte campamentos, subirte a los árboles... Nos pasábamos muy bien, la verdad, pero... no maravilla eso. Pero... <laughs> sí. No sé, no, no se me ocurre nada. Bueno, si... Luego si se te ocurre, me dices. Vale. Eh, mira, Fátima, eh, cuéntanos eh, cómo mantuviste la cabeza fría y concentración jugando con palos que no eran tuyos en la manga. Pues mira, no, ni lo sé, porque además empecé a jugar yo bueno como que lo acepté no cuando me pasó al principio como que me puse un poco nerviosa pero luego dije mira pues si no puedo hacer nada ya está o sea no 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 hay sabes no no, no hay es que no vas a arreglar nada estresándote ni y entonces eh, pues nada lo acepté y dije bueno pues por lo menos tenía unos palos buenos para jugar porque yo iba con la idea de alquilar unos ahí en la tienda o, o cualquier cosa sabes no sabía y entonces eh, Marta me dejó los suyos y, y bueno, y salí a jugar. Y la verdad es que bastante bien, dentro de lo que cabe, y va bastante bien. yo bueno, me, me defendí de aquella manera. Además, el día anterior había tenido un mal día con el pat. Sí. Y, y hasta agradecí tener un pat que no tenía nada que ver con el mío, ¿sabes? No, no, a veces pasa, ¿no? Y que, que sí, y pateé todo. mejor y por eso creo que, que, iba, que iba mejor y tal. Pero luego al final, los últimos hoyos ya, yo no sé, me desconcentré, acabé. Acabé mal. Mm. Pero mal, pero lo hice bastante bien. Pues eso, porque lo acepté y dije: Mira, pues con esto, esto es lo que hay y, y ya está. Menos dos de mm. Fátima, Hiciste menos un... dos que va uh -huh. mm, menos dos. El, el último día, no, el último día hice ya ni me acuerdo más, más cuatro, más cinco, algo así. Pero iba al par hasta los últimos tres o cuatro hoyos. Que mm. sí, muy bien, mm. vale, y luego. En el circuito nacional, ¿qué significaba para vosotros el Santander Golf Tour? Pues mira, eh, a mí me parece que nos proporciona una super oportunidad, bueno, sobre todo a las españolas, que somos las que más lo jugamos para, para competir y, y para prepararnos ¿no? para la temporada, sobre todo estos últimos años que han habido pocas cosas que jugar en el circuito y tal, pues quieras que no te ayuda a rodarte, te ayuda a pues eso a meterte en el modo de, de competición y bueno y para nosotras también es una gran oportunidad de, de ganar algo de dinero, ¿no? Porque la verdad es que están está muy bien los torneos en cuanto económicamente y, y bueno y siempre es un, es un super apoyo que tenemos ahí en, para jugar y bueno ahora con lo del coronavirus este a ver <laughs> en Europa no sé si vamos a poder jugar en el Santander no lo sé. A ver, a ver. Pero bueno, ya nos, ya nos contarán cuando en cuanto ellos sepan. Imagino que. Pero vamos, que, que, que estamos súper agradecidos de tener un circuito nacional que nos apoye, nos apoye tanto. Desde luego. Durante tantos años ya, ¿sabes? Porque, sí. Eh, mira, me gusta esta pregunta de Susana de Golfadas. Eh, Siempre tengo unas preguntas. Pregúntale si le ha preguntado a su hermana cómo se dice rabazo en chino. Sí, no, socket me dijo. Se lo pregunté y me dijo: No tengo ni idea, ya lo investigo y te digo. Y no me lo, no me lo ha dicho, pero se lo voy a volver a preguntar. Pero sí que se lo pregunté. Lo que pasa es que no lo sabía y se lo habrá olvidado. Pues bueno, para la, para la siguiente quedamos en. en el se dice: en Chino. ¿vale? Sí, sí, por curiosidad, la verdad, ya me quedé yo también con la mosca y de la oreja. Oh, sí, ya me has dejado intrigado, a mí también. Sí. <laughs> um... Jorge Armenteros, ¿cómo eres en el campo? ¿Hablas con tus compañeras de partida? Pues yo no suelo hablar mucho, la verdad. Soy bastante, hombre, hablo un poquito, pero no soy de las que hablo y hablo y hablo. No, eh, soy bastante, bastante callada y bueno, si me hablan, obviamente, sabes, contesto y tal, pero, pero no, intento no meterme mucho en, en conversaciones porque siento como que, que me saca un poco de mi, de mi concentración. Entonces, bueno. Sí, que hablo, eh, pero, pero no suelo ser yo la que empiezo mucho las conversaciones y tal. Lo que pasa es que hay gente que, pues, que habla por los claro. codos y entonces, claro, te hablan y, y tú, pues, claro, intentas hacer un poco, pues, ¿sabes? Tener ahí una, una conversación, pero bueno, yo soy bastante. No hablo mucho, ¿no? Desconcentrada, vamos. Sí, si voy con gente que no le gusta hablar, pues igual nos cru... Bueno, nos decimos tres cosas y, y poco más. Ajá, vale. Eh, oye, ¿cuál ha sido tu, eh, tu gran referencia o, o, o esa persona en la que te has fijado siempre? De, de golfista, dices, profesional. Sí, sí, un... Bueno, pues mi, mi ídolo siempre ha sido Seve, la verdad. Siempre pues, me ha encantado, pues eso, yo me, a veces me veía ahí los vídeos, sabes, suyos, me encantaba la pasión que tenía, la creatividad que tenía pegando golpes, o sea, te ves cada golpe que pega. Estos vídeos ahí en YouTube que dices, no puede ser de rodillas entre los árboles, ¿sabes? Eso a mí me, me encanta. Y me gustaba mucho la, la pasión y, la, y la, las ganas que tenía de, de, de jugar, de comerse el mundo, ¿no? Y siempre lo he tenido como, como mi ídolo, ¿no? uh -huh. la verdad. Eh, mira, una pregunta que nos hacen mucho eh, los aventures: ¿qué es lo que más te gusta de los ProAn? Eh, la carpa del nueve, pues mira eh, yo he tenido mis más y mis menos con los programas, la verdad, porque hubo una época que que me costaba mucho y tenía que hacer esfuerzo, acababa muy muy agotada, pues porque claro intentaba ser tan amable tan que lo daba tanto todo que acababa agotada al final del día y fue como era como. Uff. Me, me parecía duro, ¿no? Y la verdad es que últimamente lo llevo mucho mejor. Me lo tomo con otra filosofía y además que siempre siempre tengo, la verdad es que tengo buenas experiencias. Conoces a gente encantadora, ¿sabes? Muy pocas veces he dicho vaya vaya persona me tocó, qué horror. Muy pocas veces. Y normalmente la gente es encantadora, agradable. conoce a gente, pues que hacen cosas, pues, pues, pues eso. Profesiones que tú no tienes ni idea, te cuentan y comparten, y, y la verdad es que, que bueno, pues eso, conoces a gente muy interesante, la verdad. Qué bueno. Eh, y a ver, para María, para el que te conozca un poco menos, eh, dime cuatro palabras que te definan. Eh, paciente, soy paciente, mm. eh, tranquila. Uh -huh. eh, ¿Cómo te diría, oye, esto? Esto, esto, es todo el trabajo este interno que estoy haciendo, me va a salir aquí ahora. <laughs> Desde luego. Paciente, tranquila. Eh, la verdad es que, que soy buena persona, mm. tengo un buen corazón. Y pues no sé, eh, bastante introvertida. Ajá, vale. Mm. Eh, mira, vamos a hacer un juego ahora. Vamos a confeccionar cómo sería tu jugador perfecto, ¿vale? Eh, me tienes que decir a quién elegirías para pegar el drive. Eh, ¿A quién para pegar los hierros, el approach y el pad, vale? Vale. Venga. Eh... Uf, pues la verdad es que no me sé las estadísticas de drive y esas cosas. Yo esas cosas no las sigo mucho. Bueno, pero... pero vale, te digo. El, ¿El, más... el drive, el drive Rory creo. Me encanta cómo pega el drive. ¿Vale? Jugador, jugador. Eso ya. Se es que... ve no, se ve no. Vale. Eh, bueno, claro. Hierros. Eh... Eh... Pues o el que me encanta cómo pega los hierros. Venga, vale. Y todos chicos, te dicen, me sale lo que me salga, ¿vale? Bueno, no pasa el, juego el juego corto se ve desde luego, porque era un mago. ¿Y el pad? Alrededor de los greenes Y el pad. Eh, pues no lo sé. Hmm. Tiger en sus buenas épocas, que lo metía todo. Venga, no, no está mal el jugador que no sale, no está mal, ¿vale? No está mal, ¿verdad? No, no. Pero bueno, todos masculinos, la verdad. Bueno. No pasa nada. <laughs> es que me, me conozco menos el juego de las chicas, si te soy sincera. Lo, no lo, no lo veo tanto, veo poco golf, pero el de las chicas pues lo veo todavía menos, porque cuando me pongo a ver golf, son los chicos, ellos. No, no veo mucha tele ya. Ajá. Eh, ¿Tienes muchas manías en el campo de golf cuando juegas torneos? No, supersticiones, ¿quieres decir? Sí. Eh, supersticiones pocas, la verdad, eh, tengo... A veces, si pateo bien un día con una marca, con la que marco la bola en el green, pues la uso el día siguiente. Si no va bien, pues la jubilo, uso otra. Algo, Eso es la única sí que, que tengo, un poco más. Bueno. Que digo, pues sí, estoy un poco condicionada por ello, pero de resto, pocas supersticiones. Me da igual el número de la bola, o sea, no, no tengo. Eso es importante, porque muchas de las ¿Sí? chicas que han pasado por aquí, eh, por ejemplo, le tienen manía a la Taylor o. Sí, no, me da igual a un número concreto. O sea, eso bien. sí, blanca, de colores me cuesta, porque yo no... no. Vale, mira, eso también... Lo... O sea, me das una bola amarilla, igual, pues, no sé, me sentiría un poco rara. Sí, sí, la verdad. Desde luego, ahí pasa lo mismo. Sí. Eh, a ver, Tenerife Golf pregunta, ¿cuál es tu jugadora preferida? Mi jugadora preferida, uh -huh. eh, Carlota. Vale. Eh, sí. Mira, Jorge Armentero, esta, esta pregunta estas preguntas me gustan. ¿Con qué personaje famoso te gustaría jugar? Hmm. Personaje famoso con el que me gustaría jugar, a ver, a ver. probablemente con Nadal. Además juega bien, ¿eh? tiene un handicap bajo. Sí, es súper bueno, la verdad. Pero a mí me parece, pues es un súper atleta y me parece que como persona es un, un ejemplo a seguir, no, todo el conjunto deportista persona. La verdad es que la admiro un montón. Ajá. Y encima juega bien al golf, pues ya Es que va. doble satisfacción. ¿En ¿En <laughs> handicap dos o 3, o sea, es súper bajo Sí, sí, seguro que alguna clase me puede dar. Bueno. <laughs> te voy a dar Algo mental me puede me puede decir no, seguro. Sí. Eso sí, es el número uno en eso. Total. Eso no eh, Mira, con todas esas cosas que te han pasado, que nos dices, eh, a ver si hay alguna diferente. ¿Cuál es la situación más embarazosa que hayas pasado? En, en, en el golf, sí, pues, pues no lo sé. Que me que recuerda, así que me haya marcado. Bueno, la de los palos de Suiza este año, bueno, sí, pero no se enteró nadie. Bueno, se enteró porque lo dije yo después en, en, ah, pues, el, claro. en el discurso. Ah, pues, es verdad. Sí, dije, empecé contando, digo, no se lo van a creer, pero hasta mañana cuando. Llegué al campo de golf, me había dejado los palos en casa. Y, todo el y, pensé, claro. y pensé, vaya día me espera. Pensé, pero claro, todo lo contrario. Igual, igual eso hay que repetirlo, ¿no? En algún otro lugar. A, lo mejor, a, a lo mejor debería llegar al campo de golf y directo al ti. Igual. Claro, por eso. Te no te da porque... tiempo a pensar. A lo mejor podemos probar, ¿no? El siguiente torneo. Entonces, eso no fue, en realidad no fue vergonzoso. Bueno, vergonzoso. O sea, sí, igual sí, dices, vaya, vaya, madre mía, ¿sabes qué cabeza tengo? Bueno, alguna vez he llegado al campo de golf y de haberme dejado los zapatos de, de, o sea, de golf en, en la habitación del hotel, he llegado, ¿sabes? Se me olvidaban. Eso me pasaba mucho cuando era más jovencita. Cuando empecé tal, alguna vez llega al campo y digo, Ay, Dios, los zapatos de golf, me los había dejado en la habitación del, del hotel. En estas épocas somos muy... Era un poco despistada, era un poco despistada. Bueno, ya, ya somos dos entonces, creo. Creo que nos vamos a juntar. Qué desastre. <laughs> eh, vale, María, cuando pase todo esto, el confinamiento, eh, ¿cuáles son tus objetivos eh, un poco a largo plazo? Eh, pues mira, eh, pues, pues, pues. bueno, el objetivo que tengo en mente es sacarme una tarjeta del tour, ¿no? Porque todavía no, no, no he conseguido tenerla estos últimos años. Uh -huh. Lo que pasa es que está todo un poco ahí en el aire porque no sabemos si este año va a contar, si vamos a poder jugar algo, si no podemos jugar nada. Sí. Pero bueno, aparte de todo eso, pues, pues mi objetivo sería ese, ¿no? Y, y bueno, yo pienso que es el, la primera cosa que, que tengo en, mente. en la lista. De... O sea, el más a, a corto plazo, vamos, más, más cercano. Eh... Pero bueno, tenemos que esperar un poco a ver cómo evoluciona todo esto. Eso es seguro. Mira, dice Carly cuando rompió una nevera. Ay, sí, es verdad, ver. es verdad. Bueno, bueno, bueno. Se me había olvidado. Esa... Y la Carmen, oye, Carmen, pita, contando pita, todos pita. los trapos sucios aquí. Me gusta, me gusta que participe Carmen. Pues mira, iba, es verdad. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Menos mal que tengo ahí a mi memoria conmigo. Iba jugando con ella, estábamos en la República Checa jugando un, el, circuit, eh, bueno, el torneo ahí del Circuito Europeo. Y no sé si era el hoyo 16 o el 15, no me acuerdo, bueno, da igual. Y ella iba... Eh, iba jugando conmigo y, y yo en el green del, no sé si era el 15 o el 16, mm -hmm. había pegado un buen golpe de dos, en un par cuatro, y tenía parte de verde y bueno, no era metible, metible, pero bueno, si no lo metes, pues eso, dos pads. Sí. Y oye, me casqué cuatro pads y me subió un... Sí. Una no, Vamos, eh, o sea, me hervía la sangre. Y yo que soy, súper tranquila, a mí, <laughs> para que se me enfade en el campo y haga algo así, o sea, ya tiene que... Que llover, y oye, me entró un, un enfado por dentro. Que cuando iba de camino al tío del siguiente, había una neverita puesta ayer, estas de. ¿Qué <laughs> corcho de estas? Y cuando pasaba, así, con, le pegué un puñetazo, y aquello hizo un ruido y estalló, estalló así. Estalló, hizo así para arriba, se, se partió no sé cuántos trozos. Y claro, yo me quedé blanca, y Carmen me miró así asustada y me dijo, <laughs> Bueno, yo creo que no me dijo nada, yo creo que estaba cojonada. Que la pobre lo pagó bien, ¿no? Sí, sí, oye, qué mal. Y luego me quedé fatal porque había la chica que estaba jugando detrás, uh -huh. una sudafricana, estaba pegando el segundo golpe del, del hoyo anterior y justo le di cuando estaba dando, Total, que ya me quedé, ay Dios, que la molesté, tal. Y entonces cuando acabé de jugar fui porque me dijeron que justo había sonado cuando ella le iba a dar. Fui, le pedí perdón y tal, lo siento, y dice, no, no, ni me enteré y tal, digo, uff, pero me quedé toda preocupada y una vergüenza, digo, digo, Dios mío, ¿Qué mal rato. controla ese, ese controla, mira que, que nunca hago yo cosas de estas, ¿eh? pues ese día me lo solté todo, vamos. ¿no? Wow, no, no, desde luego sí. que este sí es un mal rato. Eh, sí. A ver, Elena Donbea, ¿te atreverías a diseñar un campo? Eh, pues no, la verdad es que no. Yo creo que no. no. No pienso que sea lo mío y me costaría. Y mira que no, no, no es algo que me haya llamado a mí. Sí, juego algún campo. Digo, ay, qué buen diseño, me gusta, pero no, nunca me he metido ahí en. No creo, no sé yo si sería bueno diseñando campos. No sé si lo llevo dentro, la verdad. Vale. No. Eh... A ver, María, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando acabe la cuarentena? Pues mira. Bueno, no sé, cuando acabe del todo todo. Sí, cuando ya seamos libres totalmente. Pues mira, me gustaría ir a tomar una cervecita ahí con mi familia cerca del mar sí. y unos camaroncitos y, y eso me encantaría, <laughs> por ejemplo. Maravilla, ¿eh? Sí, sí, me, me gustaría porque, bueno, ahora de momento podemos salir a caminar por aquí cerca, pero, pero todavía no podemos coger el coche e irnos al a la zona de, de la playa, que es a mí lo que me gusta. Te lo compro. Te lo... Entonces, una, una reunión, una reunión familiar así con cervecita y mar y, y eso, pues estaría guay. Mira, Ana, Las tapitas. Un baño en el charco. Un baño en el charco, un baño ahí en esa punta. También. Sí, ahí, ahí. Algo así. Vale, me gusta, eso te lo compro. Eh, a ver, sí. con preguntas curiosas. Eh, ¿Cuál es para ti el mejor invento de la historia? Eh... Preguntas más difíciles, yo qué sé. Eh, mm. A ver. El mejor invento de la historia. Para ti, sí. Pues no tengo ni idea, la verdad. Mm. La gente diría penicilina, la rueda, no lo sé, el teléfono. Pues no tengo ni idea, la verdad. La rueda, bueno, no está mal. Eh... Hombre, no sé, digo, eso es lo que oyes ahí a la gente decir, pero no, no sé si de verdad es lo que yo. que de verdad crees, ¿no? No lo sé. Bueno, el golf, dicen por aquí. El golf, el, el golf, sí, hombre, un buen invento, la verdad. Me ha, sí. me ha dado la vida, el golf me ha dado mi vida y todo lo que conozco, la verdad. Eso, desde luego. Eh... Pero, no sé. Bueno, nos quedamos con esas, venga. A ver, eh, ¿qué película o serie te hubiera gustado protagonizar? Hmm. ¿Película o serie que me hubiese..? Me... Oh, ¡Qué preguntas más difíciles! Yo para estas cosas soy tan mala, además. Es como que, que necesito tres días para pensármela, ¿sabes? Soy un poco así yo de... Eh, pues no sé, las... las series, películas. No sé. La verdad es que, que, que no sabría decirte. Eh película, no sé, qué, qué aburrida soy, no, no me sale, <laughs> no me sale nada, no sé, me he visto últimamente, me he visto estas que me veo, de, de series, la de Blacklist, la de acción, un poco de, de intriga, de, de misterio, de crimen, esas me gustan. Pues pero... bueno, venga, ¿vale? ¿Al, ¿Alguna serie o tal de crimen, no? Eh, sí, venga, esas ok. me gustan, me, me enganchan bastante, las que son como de resolver... Crímenes, misterios y cosas así me gustan. Vale. Pero así no me sale ninguna así en, el, en la cabeza ahora mismo. Ah, bueno, pero algo movidito. Me quedo con. Sí. Pero sí, sí. Más que románticas, comedias, algo así. Vale. Talento oculto no golfístico. Yo diría que las fotos. O la, foto. O, la, o la cocina, también has apuntado. O la cocina, la cocina también está ahí, está ahí eh, dando ahí por detrás un poquito. Sí. Vale, eh, cuando escribes por WhatsApp, ¿cuál es el emoji que más usas? El de la sonrisa, vale. el del besito del corazón también lo uso mucho. Vale, eh, sí. ¿qué es lo que más te hace reír? Eh, lo que más me hace reír. Eh, lo que más me hace reír en cuanto a que ¿la, temas de conversación o sí, cosas. De, que... un, sí, un poco de todo. Pues no sé, la verdad es que son los momentos esos que es que tampoco se pueden explicar después, porque si no estás ahí y lo escuchas y pasa, no, no, no te hace tanta gracia. ¿Sabes Pero esos que, que dice, Dios te mío? Pero no sé, no me acuerdo de darte ningún ejemplo ahora, pero hemos tenido algunos que es que dicen, pero, sí, pero sí, si sí. no estás ahí no sé gracia, pero, claro. pero tú te caes al suelo de la risa. No, eso es el es que, Eso, Esos son pero, los mejores. Que luego lo cuentas y no tiene gracia, pero estás eso, en, momento pero en el momento que... ahí con la gente con la que estabas, no era lo mejor. Vale. Eh, si no puedes dormir por la noche, que es algo que yo creo que nos pasa a todos mucho durante la cuarentena, ¿qué haces? Pues mira, eh, doy muchas vueltas. <laughs> a veces, muy de vez en cuando, digo, pues mira, pues me pongo a ver una serie, porque sobre todo si veo que no me duermo, que no me duermo, que no me duermo. Pero rara vez lo hago. Normalmente aguanto ahí y digo, bueno, pues ya te dormirás. No, sé paciente, pero muy de vez en cuando digo, bueno, pues me pongo a ver una serie, porque para estar aquí mirando al techo. Y, y aún así, que eso casi es lo peor. Eso puede estar sí. el... A mí me pasa y es que sigo sin dormir. Total. Caigo en el lo agua. que pasa que a veces, a veces, si no te puedes dormir porque tienes algo en la cabeza, mm -hmm. o estás pensando, preocupada por algo, a lo mejor tengo gusto o tal, como que te desconecta un poco ver una serie, como que te olvidas de eso y luego cuando ya la ves, como que se te pasa la preocupación otra, ¿no? Eso es verdad. Entonces, a veces me ayuda. Eso es cierto. Eh... Sí. Supongo que habrás jugado eh, varios torneos por parejas. Eh, ¿Cuál es la mejor pareja con la que hayas jugado? Pues, eh, pues mira, eh, de profesionales he jugado pocos, la verdad. Pero de amateurs jugábamos muchos en los europeos. Y a mí siempre me ponían a jugar con María García Estrada, que era la chica de aquí de Tenerife que, que falleció, que era mi mejor amiga. Y nos entendíamos súper bien. Y entonces eh, era súper bonito jugar con ella los, los partidos en, en los europeos. Sí, que con ella me quedo. Qué bueno. Eh, sí. Y oye, ¿cuál es la jugadora a la cual nunca te gustaría enfrentarte en un match play? A ver. tienes que decir un nombre? Pues mira, eh, ¿tiene que estar jugando jugadora eh, o puede ser jugadora que ya fue y ya no es? Puede ser jugadora que, que ya no es, pero... Pues con Raquel Carriedo, seguramente. ¿Y eso? Pues porque mira, yo yo cuando era más jovencita, eh, sobre todo cuando era ya pues menos, ¿no? Pero me imponía mucho, era como imponía mucho. Y, y además como que, que ¿sabes? Era muy seria y tal, y como que, que no te hablaba y tal, y tú te sentías un poco intimidada. Entonces... Y bueno, y eso que, que cuando jugué el playoff en el Campeonato de España me tocó contra ella y, y, y gané al final, pero claro. pero uf, de todas las que estaban jugando el torneo, creo que la que hubiese elegido la última para jugar el playoff hubiese sido con ella. Una de las top, además, bueno. de las top. Porque top. además agarra, o sea, es, es, como, uf, es como muy fuerte ahí y, uf, y creo, ¿sabes? Una superjugadora, bueno, fue, ganó... Sí. En Europa el ranking ganó un montón de torneos y, y tenía unas tablas increíbles. Entonces, imponía mucho, además imponía mucho. Sí, desde luego. Sí. Eh, ¿Cuál es tu torneo favorito de los que has jugado, pero un poco por todo? Eh, ¿Por dónde se ubica? ¿Qué hay en su alrededor? ¿El ambiente que se genera? Pues mira... Eh... Hace unos años tuviese dicho en Dubai el que se jugaba allí en los Emiratos Árabes en el, en el campo de golf allí que jugó unos cuantos años más que nada por la grandeza del torneo, sobre todo cuando empezamos a jugarlo era como pf, por, a todo lo grande, ¿no? Sí. Pero Dubai en sí a mí no me gusta mucho el entorno, lo de alrededor no me gusta nada. Entonces eh, el que he jugado estos últimos años que me ha encantado es el de Mediterranean Ladies Open que se juega en Siche, en que organizado por Business, y ese torneo me encanta porque aparte de que lo organizan fenomenal, el pueblo Siches es una pasada, la ciudad, o sea, al, al lado del mar, el campo es, es precioso y todo alrededor de ese torneo, la verdad es que me gusta mucho. Tornado. Es, un, es un, un, una, un honor ir a jugarlo, ¿no? la verdad. Qué bien. Sí. Eh, a ver, ¿cuál es el objeto? No sé si llevas alguno, eh, ¿algún objeto especial que lleves en la bolsa siempre? Pues mira, tengo... En la bolsa, bueno, tengo una cosita que compré una vez en Turquía, que es como un ojo de estos azul con como para ahuyentar a los malos espíritus, sí. que me lo compré así en modo llavero y lo he colgado en la bolsa y desde que me lo compré, ahí está, en cada bolsa que tengo lo voy cambiando. Como, es, es Sí, el... no sé si es una superstición o que me gusta el, el esto, y digo, bueno, pues ya lo pongo ahí y me lo llevo conmigo en todas las bolsas. Qué bueno. Oye, mira, dice Alicia, y la cervecita estrellada, que no falte. Que no falte. Yo tengo sí. una aquí para el bajo, ¿eh? O ¡Oh, sea, qué rico! Que, así, cuando, qué rico, sí. cuando terminemos. Sí, la verdad es que está, está muy rica la cerveza esa. Desde lo que sí. sí. Eh, mm. Vale, ¿cuál es tu palo favorito de la bolsa? El blaster. Ajá. Me es... encanta, se me van las horas aprovechando con el blaster, el 58 grados que tengo. Mm. Se, me, se me encanta. Qué bueno. Mi preferido. Pues justo ayer Marta Muñoz me dijo que el que más odiaba de toda la bolsa era el 58. Ah, pues a mí me encanta. Mira, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sí. Eh, ¿Sueles sí. escuchar mucha música? Pues sí, durante el durante todo ha echado un montón de música. Siempre ha sido una parte muy importante de, de mi vida, la verdad. Eh, no. Últimamente igual escucho un poco menos, pero bueno, siempre siempre. Siempre la tengo ahí, Sí. ¿Y cuál dirías? ¿Tienes alguna canción eh, favorita o bueno, la que más escuches, que más te guste? Eh, pues me va variando mucho, la verdad, pero eh, pf, me, me, me cambia por, por las épocas de la vida. Pero bueno, ahora mismo, ahora mismo hay una que me encanta que es de, eh, se llama Crystals de Monst Monsters and Men. Que, que me da mucha energía y, y me gusta mucho, y la escucho bastante. No a diario, pero pero como que me motiva. Cuando hago gimnasia la suelo poner. Ajá. Mira, nos dicen sí. por aquí que, que cantas muy bien. Que nos cantes algo. ¿Yo? Yo. ¿Quién te dice eso a ti? ¿Se habrán equivocado? Sí, sí, desde luego. Eh, qué bueno. Oye, y... Hombre, si hay, si hay sequía en algún lado, si sí quieren, canto. O sea, que llueva un poco, pero que va. Vamos para allá los dos, entonces. <laughs> no, es mi, no es mi fuerte, no, yo no, no canto, no, no, qué va. Bueno. Se debe ser Andrea Yonama, que es, ella sí que canta muy bien, yo no. Desde luego, si no, eso lo dejamos para otros. Sí, <laughs> sí, sí. Oye, ya para finalizar, ¿cuál es tu lugar favorito para desconectar? Pues mira, eh, aquí en Tenerife, en la punta, donde voy a, a darme baños allí, eh, hay una zona que es con los dos hermanos, no sé si has ido por ahí, una montaña que hay allí. Esa, esa vista ahí es mi, es mi vista, me encanta. Eso es un espectáculo. Y muchas veces voy ahí y me encanta. O sea, no me canso de ir a, a verlo. Y pff, es como muy, muy potente la energía que hay ahí, me encanta. Uh -huh. mm. eh, mira, pregunta a Jorge, si te gustan los carnavales. Pues no, no soy nada carnavalera, no, la verdad, no Anda, mira. Y además eh, suelo estar en Sudáfrica en los carnavales, justo todos los años, justo me voy para allí en ah, bueno. febrero o marzo y justo me coincide. Es principio de temporada. Y no soy nada carnavalera, no recuerdo la última vez que me disfracé para salir por ahí, pues puede hacer a lo mejor quince años que no me disfrazo, o sea que. Wow. Pero que es, nada carnavalera. ¿Es verdad que usted ya con el inicio de temporada? Sí, sí, eh, claro. sí, sí. los carnavales, sí, sí justo. Sí. Y, y luego pregunta eh, Ana: ¿y la romería? Tampoco. <laughs> de, más niña, de más niña, sí iba un poco porque a la de Tegueste porque mi tío tenía ahí una casa y a veces íbamos, es el, el domingo, bueno, a veces no, casi todos los años íbamos allí, estábamos en, en el meollo allí, las carrozas y tal, y la fiesta, pero pero hace, no sé, y eso que vivo aquí, pues yo hace años que no voy a la romería. Bueno. Años. No. Pero de más jovencita sí la viví más. Pero claro, no tenía nada para beber vino y esas cosas. O sea, era como... Claro, no es lo mismo. lo claro. divertido me lo perdí. Claro, claro, no, no es lo mismo. Eh, a ver, última pregunta de las que nos sé. Eh, ¿Cuál es de Marcos Rodríguez? Eh, ¿Cuál es la situación más difícil de afrontar en un torneo o que más te haya costado afrontar? Pues yo creo que cuando te ves ahí con posibilidades de ganar. ¿Mm? Para mí, pa mí, a mí me, resulta, me ha resultado un momento siempre muy difícil, porque cuando eres consciente de que, de que puedes ganar, es como que a veces pues, te entran todos esos miedos, ¿no? Que dices, ay Dios, ¿sabes? Sí. Como que. Puf. Pero es que es muy difícil ganar, ¿no? Y tam también no depende siempre de ti, sino también de lo que hagan tus, tus compañeras, ¿no? Pero, pero el momento es en el que, que te das cuenta de que tienes opción de ganar y que dices, venga, ¿sabes? Sí. Es, es, es... Es, ahí, es un momento precioso, ¿eh? porque para eso estamos ahí practicando, jugando, para pa ponernos en esas situaciones, pero a la vez te puede causar como mucha mucha dificultad a la de afrontarlo. Ajá. Vale. Sí. Y, y ya por último, eh, yo que te he entrevistado a ti alguna vez, eh, hoy en particular. Eh, Tú si pudieras entrevistar a alguien, eh, ¿a quién sería? El jugador de golf Lo que sea. Aquí, si ¿sí me puedes decir. Mm. Cualquier persona. Pues. Ahora que estoy en un momento así muy espiritual. Sí. Pues al Dalai Lama, por ejemplo. Venga. Le haría unas cuantas preguntas. ¿Y qué le preguntarías? A ver, dime una. Bueno, pues le, pues le haría preguntas sobre un poco, ¿no? Como. El proceso. Que tengo que, que hacer para, para llegar a no a, a dominar la mente llegar a ese a esa a ese estado de, de paz y de felicidad interior sí. que estoy buscando no entonces bueno tengo muchas dudas todavía estoy aprendiendo y, y bueno pero pienso que es una figura como muy muy no muy un icono de, de, de la espiritualidad para todo el mundo qué bueno eso pues ahora mañana igual te digo otra cosa pero claro. pero sí bueno, la vez, <laughs> me ha venido a la cabeza él <laughs> la siguiente vez te pregunto Dravid. Sí. pero bueno, que con eso nos quedamos. Así que nada, María, oye, que ha sido un placer que no, muchas gracias, gracias por a ustedes estar este ratito con nosotros eh, sí. y con todos los que nos siguen a diario. Y que sí. nada, que te mandamos un abrazo muy fuerte, un beso muy grande y que espero que nos podamos ver pronto en los torneos. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Venga, cuídate mucho. Vale, mm. así que chao, chao. Adiós. Beso a todos. Venga, Borja, bueno, hasta luego, hasta gracias. Luego. gracias.